El Consejo de Cuentas tendrá competencias para prevenir la corrupción. Es al menos uno de los acuerdos del debate sobre el estado de la autonomía, donde los partidos evidenciaron su falta de capacidad para llegar a un pacto. Claro que una cosa es el papel y otra la práctica, porque para luchar contra la corrupción hacen falta medios. Habría que crear, desde nuestro punto de vista, una sección específica para que lleve a cabo esas competencias, lo cual, pues lógicamente, supone más medios personales y más medios materiales. No ha desvelado cuáles serían las competencias, pero sí sugirió la elaboración de un mapa de riesgos de la corrupción, una corrupción que, sin embargo, prefiere minimizar. Los políticos son gente honrada, sacrificada, gente con vocación. No está de acuerdo el bloque, que sigue señalando con el dedo a los populares. Hoy han acusado a la Consellería de Beatriz Mato de adjudicar una residencia de mayores a una empresa de afines al PP y que, según los nacionalistas, no tiene ni personal ni dependencias. Es evidente que estamos diante de otro nuevo caso de uso de los recursos públicos en beneficio de amigos de altos cargos del Partido Popular. Aunque desde la Xunta aseguran que la adjudicación no es efectiva, el BNG exige dimisiones y una auditoría de las privatizaciones y ayudas de la era Feijóo. Eso y respuestas que también pide el PSOE sobre las amistades del presidente. No es cuestión de pedir perdón, lo que se trata es de cambiar el rumbo de una política que está enfangada no lo da falda corrupción. No tienen grandes expectativas en la reunión entre Núñez Feijóo y el líder socialista.